contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice, aquí estoy, que por mí murió. Que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guía. Predilecto del Supremo Dios, somos su fuego bendito.
bendecido. Somos un pueblo agradecido. Somos la niña de sus ojos. Siempre nos cuida en su amor. Nos regaló la vida eterna. Nos regaló paz en la tierra. Quiero entregar mi vida, bienes, alma y corazón. Herramientas para convencer al mundo. Somos mensajeros que proclaman su venida. Somos el sostén que lleva vida al enfermo. Somos pueblo agradecido de su creador. Somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo agradecido. Somos la niña de sus ojos. Siempre nos cuida en su amor. Nos regaló la vida eterna. Nos regaló paz en la tierra. Quiero entregar mi vida, bienes, alma y corazón. Pistones, mi aliento, mi vida. Te entrego, me ha dado, me debo todo lo que soy. Somos un pueblo bendecido, somos un pueblo agradecido, somos la niña de sus ojos, siempre nos cuida en su amor. Nos regaló la vida eterna, nos regaló paz en la tierra. Quiero entregar mi vida, bienes, alma y corazón. Somos un pueblo bendecido, somos un pueblo agradecido. Somos la niña de sus ojos, siempre nos cuida en su amor. Nos regaló la vida eterna, nos regaló paz en la tierra. Quiero entregar mi vida, bienes, alma y corazón. Todo te lo doy, todo a ti, Señor, mi Dios. No seas cizaña, sino trigo en flor.
pie de la cruz. Buenos días, Dios le bendiga. Estamos muy felices por la gracia de Dios de tener esta oportunidad, señores, de nosotros consagrarnos a Dios iniciando esta semana, venir a su presencia y saber que nuestro Padre está aquí, primero que nosotros. El Señor te ha levantado porque hoy hay palabra de Él para tu vida. Así que quiero darte una bienvenida especial a todos los guerreros de oración en todo el mundo. Que Dios le bendiga, señores. Muy buenos días. Bendiciones a todos los que se están levantando. Sí, a los que se están levantando ahora, porque hay un grupo que estaba despierto ya desde hace rato, pero hay otro grupo que ahora mismo están mirando el celular y están diciendo, ¡ay, se me iba a pasar el programa! Pero gracias a Dios, que Dios me ha levantado. Así que quiero darte los buenos días y saludar a todos los guerreros de oración y saludar a mi gente de Santiago. Señores, yo dejé un pedazo del corazón en Santiago. ¡Wow! ¡Qué bendición, señores! Volvemos pronto. Volvemos pronto, pero antes de volver tenemos que ir a otros lugares también. Iremos al sur, Dios mediante, muy pronto. Así que Dios bendiga, amados guerreros de oración de Santiago. Gracias a Dios llegamos bien ayer. Les extrañamos en el amor de Cristo y pronto, pronto estaremos de vuelta. Dios bendiga a todos los guerreros, tanto los que están aquí en Santo Domingo, los que están en el sur, los que están en el este, los que están en el nordeste, los que están en el Distrito Nacional, en la zona oriental, los guerreros que están en Europa, los guerreros que están en México, Colombia, los guerreros que están en Panamá, los guerreros que están en Canadá, los guerreros que están en ¿cómo se llama ese lugar donde está Noel? ¿Dónde que está Noel? Bueno, ahorita me recuerdo. Pero los guerreros que están en México, que Dios le bendiga. Los guerreros que están en México, los guerreros que están en Argentina, los guerreros que están, ¿a dónde hay más guerreros? Bueno, en España, tenemos guerreros en Suiza. Gloria a Dios, Dios bendiga. Ah, tenemos guerreros en el Caribe, en las islas del Caribe, en Aruba. Que Dios les bendiga a todos. Pues queremos en este momento acercarnos a la presencia de Dios. Queremos acercarnos a la presencia de Dios. Y yo sé que hoy tú llegaste a la transmisión por un propósito. Dice Ivón, los guerreros que están en Japón. Sí, los guerreros que están en Japón. Pom, tú llegaste hoy a esta transmisión con un propósito especial. Yo sé que algo fue que te trajo aquí. Y yo quiero que en esta hora que por ese propósito especial que tú viniste hoy a la transmisión, yo quiero que en este momento pues nos acerquemos al trono de la gracia, señores. Por ese propósito que tú tienes de oración, vamos a clamar a Dios por ese propósito que tú tienes. En esta semana hay un propósito que te va a traer todos los días y queremos orar todos los días por ese propósito de oración que tú tienes en el nombre de Jesús. Dios bendiga a los guerreros que están en Venezuela. Bendiciones a los guerreros que están en Venezuela, a los guerreros que están en Puerto Rico. Claro que sí, bendiciones. Colombia también. Pues vamos a orar en esta hora. Y si tú quieres publicar el propósito de tu oración, de tu motivo de venir hoy al programa, pues lo puedes poner ahora en los comentarios. Lo puedes poner ahora en los comentarios. Si no, no tienes que ponerlo, pero si lo quieres compartir con los guerreros, tu motivo de oración, pues lo puedes escribir ahora mismo en los comentarios, porque hay guerreros que van a estar mirando el comentario, van a estar mirando el chat y van a estar orando junto a mí. Pues somos una gran familia que nos unimos a orar los unos por los otros. Así que tu propósito de oración, escríbelo ahora en el altar, escríbelo ahora en el nombre de Jesús. Doris, Dios te bendiga. Domingo, Dios te bendiga. Daniela, Dios te bendiga. Altagracia, Rosario, Dios te bendiga. Francia, Chileno, Mercedes, Milagro Sánchez, Basilia, Osuna, Febe, Dios te bendiga. Ramona, Sara, Yuderca, Santos, José Ariel Polanco. José Ariel, fue una bendición conocerte. Dios te bendiga grandemente, José Ariel. Fue una bendición grande conocerte. Eddie, José Benjamín, Elsa Evangelista, La Redimida, tu propósito de oración. Ven, ven en esta hora que queremos orar a Dios por ese propósito que tú tienes. Por ese propósito que tú tienes. Vamos a clamar a Dios, señores, porque Dios es el Dios de lo imposible.
Y en todo este año de esta programación, Dios nos ha confirmado, señores, que Él no está sordo, no está ciego, ni está mudo tampoco. Así que no tengas miedo, guerrero, no te asustes, no te atemorice, que el Dios tuyo es el Dios de Israel. Padre, en esta hora venimos a tu presencia, Señor, con nuestros propósitos, Señor, de oración. Tenemos un propósito de oración el día de hoy, Señor. Y nosotros venimos, Señor, a derramar nuestra alma delante de ti, Señor. Venimos a derramar, Señor, todo nuestro corazón ante tu presencia. Y te presentamos, Señor, nuestros propósitos de oración. Oh, Padre Santo, recibe, Señor, nuestra adoración hoy. Recibe nuestra oración hoy, Señor. Y cumple, Señor. Te pedimos que cumpla, Señor, tu santa voluntad. Cumple, Señor, en nosotros, Señor, lo que a nosotros nos conviene. No nos permita, Señor, desviar nuestra mente en las cosas que no nos convienen, las cosas que no valen la pena. Manténnos, Señor. Queremos que nos mantengas enfocados. Enfocados en la meta. Enfocados en el galardón. Enfocados en el propósito. Enfocados en la misión. Hay personas que se han levantado hoy distraídas, preocupadas, angustiadas, pero en esta madrugada, Señor, nosotros levantamos esta oración para nosotros mantener nuestra mirada en ti. Oh, Señor, ayúdanos a mantenernos mirándote. Mirándote, Señor, aunque la oración que nosotros estemos pidiendo no la veamos realizarse. Mirándote, Señor, aunque lo que te pidamos, Señor, hoy no llegue. Ayúdanos, Señor, a mantenernos mirándote, Señor. Que te miremos, Señor, en cada momento. Que aunque llegue lo que queremos, aunque llegue lo que no deseamos, no importa lo que llegue hoy lunes, nosotros queremos durante todo el día mantenernos con nuestra vista puesta en ti, mirándote, Señor, en fe, mirándote, Señor, en confianza, que durante este día, Señor, nosotros podamos repetir: Padre, creemos en ti, Padre, creemos en ti, Padre, confiamos en ti, en el nombre de Jesús, amén. Y tú lo puedes escribir ahora en los comentarios, no solo hoy, durante todo este día. Haz un ejercicio espiritual durante este día y conecta tu mente con Dios cuando estés en alguna actividad y dile a Dios: Padre, creo en ti. Padre, confío en ti. Oye, cuando llega la duda, Padre, en ti creo. Cuando llega el miedo, Padre, en ti confío. Cuando está pasando algo que no quiero que suceda, cuando el panorama se pone oscuro, se pone negro, Padre, creo. Padre, confío. Padre, creo. No tienes que orar con muchas palabras. Pedro se estaba hundiendo en el mar y Pedro le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Dos palabras: Señor, sálvame. Entonces yo te invito durante este día que tú le digas a Dios dos palabras: Padre, creo. Gloria a Dios. Padre, confío. Padre, te amo. Creo. Creo, 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 creo. Estás conmigo. Estás conmigo. Dos palabras: Padre, creo. Padre, estás conmigo. Estás aquí. Estás aquí ahora. Estás aquí. Cuando llega esos pensamientos, hay gente que le llegan demasiados pensamientos malos. Y quizás tú, yo quiero orar en esta hora por alguien que le están entrando pensamientos negativos, pensamientos malos, posiblemente pensamientos suicidas, pensamientos depresivos. Yo quiero que oremos en esta hora por alguien que tiene una lucha con su pensamiento. Tú no controlas tu pensamiento y te están entrando muchas cosas malas. Y tú dices: ¿y por qué yo estoy pensando en esto? Eres tú esa persona, porque yo quiero orar por ti. Usted que está teniendo pensamientos negativos, pensamientos malos, quiero orar por ti en esta hora. Que Dios llene tu mente de su palabra para que tus pensamientos cambien. Que Dios llene tu mente hoy de su presencia para que tus pensamientos sean positivos, sean más positivos que negativos. Yo pregunto en esta hora, ¿hay alguien que tiene un problema con los pensamientos? Está pensando en muchas cosas negativas últimamente, todo lo ve negativo, todo lo ve negativo, todo te molesta, todo te... Estás insoportable tú ahora mismo porque es que todo te molesta. Y tú dices: ¿por qué yo estoy así? Y es que nada me gusta, todo me incomoda. Si me hablan de una manera me siento mal, si me hablan bien me siento mal, si hacen esto me siento mal. Tengo un temperamento últimamente que no es el mío. Yo le hablo a alguien en esta hora que tiene un temperamento que no es el de él. Has cambiado últimamente.
Lo que te ha pasado te ha cambiado. O sea, lo que tú estás viviendo ahora mismo en tu hogar te ha cambiado. Estás un poco más agresivo, estás un poco tenso. Tienes menos paciencia, andas como molesto en la vida. Yo quiero orar por ti en esta hora. Es tiempo de dejar que Dios viva en tu corazón. Es tiempo de dejar que Dios haga la obra en ti. Y yo quiero orar en esta hora. ¿Dónde está esa persona que últimamente tiene una lucha con esos pensamientos negativos? El enemigo te siembra cosas en la mente. Tú tienes que sacar lo que el enemigo siembra con la palabra de Dios. No albergues malos pensamientos por muchos días en tu mente. Cuando llega el mal pensamiento, cuando llega el pensamiento negativo, pues usted lo saca en el nombre de Jesús. No, yo no puedo estar pensando en esto. Esto no es de Dios, pues yo lo saco en el nombre de Jesús. No, Dios no quiere que yo esté dándole mente a esto. No quiere que yo esté pensando en esto, pues yo lo saco. Yo no voy a guardar estos malos pensamientos en mi mente. Los saco con el poder de la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta hora por estos guerreros que están luchando. Yo pido a Dios que durante esta programación hoy tus pensamientos cambien, tus pensamientos sean nuevos, diferentes, distintos, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Padre, oh Señor, hay guerreros que están luchando en este momento con malos pensamientos. Pero ahora, Señor, nosotros rogamos que nuestros pensamientos, Señor, estén sometidos a tu palabra. Oh, Señor, limpia nuestros pensamientos, Señor, de lo que te agrada, de cosas buenas, de tu amor. Saca de nuestra mente, Señor, todo lo que nos agobia, lo que nos detiene, lo que nos estanca, lo que nos deprime, Señor. Permítenos pensar más en tu amor, en tu palabra. Y limpia nuestra mente, Señor. Hay personas que tienen pensamientos malos, que no sirven, pensamientos que no vale la pena, pensamientos que quieren rendirse, pensamientos de maldad, pensamientos de pecado, de odio. Oh, Señor, nosotros queremos que hoy tú nos laves. Lava nuestra mente, Señor. Lava nuestra mente, Señor, porque nosotros somos lo que tenemos en nuestro corazón, somos lo que pensamos. Por eso pedimos, Señor, que tú cambies nuestra manera de pensar, Señor. No queremos hablar y luego pensar. Nosotros queremos pensar primero antes de hacer las cosas, Padre. Nosotros queremos pensar antes de hablar. Hay guerreros, Señor, en esta hora que tienen una lucha porque hacen y luego piensan. Dejan caer el vaso y luego quieren recoger el agua. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros ser cristianos maduros, a pensar bien antes de hablar, antes de ir, antes de actuar. Cambia nuestra mente para que nosotros analicemos bien las cosas. Hay alguien, Señor, en esta madrugada que tiene la mente nublada. Está nublada su mente. Oh, Señor, despeja esa mente nublada en el nombre de Jesús, Señor. Despeja esa mente nublada, esa mente atormentada, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos que esa mente sea despejada, que esa mente, Señor, quede nueva, renovada, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay una mente que está despejada actualmente. Y gloria a Dios, porque el poder de la palabra de Dios caerá en tu vida con poder. Hoy nosotros vamos a ser guerreros en acción, pero en otro horario. Porque tenemos algunos compromisos del pastorado. Tengo algunas reuniones en la mañana y voy a estar reunido con la zona mía donde soy pastor y con la Asociación Central Dominicana. Tenemos reunión en la mañana y no voy a poder en la mañana estar trabajando con ustedes. Pero vamos a ser guerreros en acción hoy a las 3 de la tarde, porque no nos podemos detener, señores. Así que hoy a las 3 de la tarde vamos a hacer guerreros en acción. Así que los guerreros que me han dicho, ay pastor, ¿por qué no salen en la tarde? Nosotros no podemos salir en la mañana. Pues hoy a las 3 de la tarde nos vamos a reunir y vamos a salir a llevar esperanza. Nos vamos a reunir en el mismo lugar, en la Asociación Central Dominicana. Y ahí vamos a estar a las 3 de la tarde. Y de allá pues vamos a partir a un hogar, a orar y a llevar esperanza. Porque Dios nos ha hecho un llamado a nosotros ser guerreros en acción, en el nombre de Jesús. Estamos ya casi presentando a nuestro invitado.
Esta semana es una semana especial porque estamos cumpliendo un año mañana y durante todo este mes estaremos agradeciendo a Dios por todo este año que nos ha permitido estar en Despertando con Jesús. Ha sido una gran bendición. Estuve mirando hoy en Facebook el primer afiche que salió del programa. Lo voy a compartir. Salió el año pasado, en agosto. Y yo dije, wow, Señor, gracias, 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 Señor. Así que estaremos todo este mes glorificando a Dios en este programa. Porque a Él es la gloria, Señor. La gloria no es nuestra, la gloria no es humana. El centro de la programación, el centro de Despertando con Jesús, es el mismo Jesús. No somos nosotros, simplemente somos instrumentos imperfectos que cada día le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros y que ponga en nosotros su gracia, porque sin Él no somos nada. Así que a Dios le damos las gracias por estar con nosotros durante todos estos días de este año. Tantas bendiciones, tanto bautismo. He perdido el control ya de todos los bautismos. He perdido ya el control. Dios ha bendecido tanto. Estaré haciendo un programa especial voy a hacer para ir registrando todo, porque las bendiciones han sido tantas, los testimonios han sido tantos, señores, que ya yo he perdido el conteo y yo quiero glorificar por eso el nombre de Dios. Quiero hacer un anuncio especial. El sábado 21 de este mes de agosto, anota la fecha, sábado 21 de este mes, 3 de la tarde, tendremos ya nuestro culto de gratitud Despertando con Jesús. Ahí nos vamos a estar reuniendo para adorar a Dios. Tendremos diferentes artistas, tendremos a los guerreros, tendremos predicación de la palabra, momentos de oración. Sábado 21 de agosto, confirmado ya. Culto especial de gratitud, guerreros de oración, en la iglesia central de Quisqueya, aquí en Santo Domingo. Ese sábado a las 3 de la tarde nos estaremos reuniendo, señores, y eso va a ser un culto para honra y gloria de Dios que va a quedar grabado para siempre en nuestros corazones. Así que todos aquellos que quieran estar, pues le estamos avisando casi 3 semanas antes, para que 3 semanas antes, para que usted haga su arreglo especial, porque ese sábado 21 de agosto estaremos en la iglesia Quisqueya, señores, glorificando a Dios. Y ya tenemos personas de Estados Unidos que me han dicho que van a venir. Así que gloria a Dios por eso. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer una última oración por una familia. Queremos orar en este momento por una familia que está en una crisis. Siento la impresión de Dios en esta hora. Orar por una familia, por una mujer que está orando por su hogar. Posiblemente un hombre que está orando por su hogar. Y quiero orar en esta hora por ti, porque siento en el corazón que tú te estás desesperando, te estás desanimando, porque todo como que se complica. Y quiero orar en esta hora por alguien que ha visto la separación como la salida. Dice, no, Omar, es que yo estaba orando tanto por mi familia. No, hombre, no vale la pena. Es que todo sigue igual. Y hay alguien aquí que hasta está pensando en divorciarse. Dice, no, es que no. No hay forma, yo trato y no puedo llevarme con él, con ella. Me siento mal. Yo quiero orar por un hogar en esta hora que está en el colapso. Y no creas que es porque yo quiero orar. No, es que Dios te está hablando a ti. Tú tienes tu familia posiblemente en un colapso emocional. Tú tienes tu familia en este momento en un colapso grande. Quizás el problema es con tus hijos. Y quizás tú no estás casado, pero tienes alguna situación grande familiar. Eres viuda, estás viuda, eres una madre soltera y tienes una situación familiar muy grande que no has podido resolver. Y en esta madrugada, pues Dios quiere recordarte que Él está ahí. Guerrero, Dios está ahí. Él está ahí. No te desesperes. Respira profundo. Relájate un poco. Cálmate un poco. El mundo no se ha acabado. Tranquilo. Controla la ansiedad en el nombre de Jesús. Controla la desesperación. Relájate durante este día y deja que Dios. Deja que Dios, guerrero. Oye, guerrero, deja que Dios sea Dios. Padre, gracias.
Hay un hogar en esta hora que es presentado ante el altar. Hay una alma, Señor, que dice: Padre, esta es mi familia. Este es mi caso. Aquí están mis hijos. Aquí está mi matrimonio. Aquí estoy yo. Oh Padre Santo, yo pido que tú bendigas a esa persona, que tú la fortalezcas, que tú la visites ahora mismo, Señor. Ahora mismo pedimos que tú des una visita especial. Ahora mismo, Señor, yo pido que tú llenes ese corazón angustiado. Ahora mismo, Señor, ahora mismo yo pido que tú llenes ese corazón de poder. Ahora mismo, Señor, yo pido fortaleza por ese hogar. Ahora mismo, Señor, yo pido que tú desciendas. Ahora mismo. No es ahorita, Señor, estamos clamando porque te manifiestes ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Si aún no has compartido la transmisión, la puedes compartir. Porque tenemos un invitado muy especial que vamos a presentar en este momento. Está con nosotros nuestro gran amigo, el presidente de la Unión Dominicana de Iglesias Adventistas en República Dominicana, el pastor Paulino Puello. El pastor Paulino Puello es un hombre de Dios. Y se lo digo porque desde antes del pastor Paulino llegar a esa posición de ser ese líder espiritual de todas las iglesias en el país, tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era pastor de iglesia. Y ahí en Quisqueya, el pastor Paulino Puello, muy querido en Quisqueya y en muchos lugares, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Y el pastor Paulino Puello, testifico que es un hombre de Dios. Y a los hombres de Dios, pues Dios lo lleva donde quiere llevarlo. Y Dios vio en el corazón del pastor Paulino Puello deseo de servir. Y lo llevó, Dios lo llevó a estar como un líder espiritual, como el líder de todo, de toda República Dominicana, de todas las iglesias adventistas, para la gloria de Dios. Así que es un privilegio para nosotros presentar al pastor Paulino Puello, presidente de la Unión Dominicana. Buenos días. Buenos días, Giomar, el Señor te bendiga esta mañana. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes acá. Y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los guerreros. Mientras estaba llevando a cabo el programa, Giomar, estaba pensando en, wow, un año ya. He tenido la oportunidad de estar varias veces con ustedes en el programa, pero qué rápido se fue el tiempo. Un año, 12 meses, por la gracia de Dios, cada mañana en ese encuentro con Jesús. Así que yo quiero felicitar esta mañana a todos los guerreros que están allí, no solo los que están en República Dominicana, sino los que están entrando o los que han entrado de diferentes partes del mundo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que esa conexión estrecha pueda mantenerla todo el tiempo, hasta que Cristo regrese en poder y gloria a la tierra. Sé que este año ha sido un año en el cual ustedes han visto contestar muchas oraciones. Sé que Dios le ha dado respuesta a mucho pedido. Para algunos, también sé que este ha sido el inicio de un nuevo caminar con Cristo. Y de paso quiero felicitar a todos aquellos que conocieron el Evangelio durante este último año, que se bautizaron y ahora ya son miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese es un buen inicio y te felicitamos, te animamos a seguir hacia adelante, a seguir confiando en el Señor. Y Pastor Giomar, a usted también y al equipo, le felicito por la perseverancia de mantener este grupo en oración unido, de aglutinar a estas personas para una búsqueda intencional de Dios en este tiempo en el cual estamos viviendo. Así que esta mañana es el privilegio que tengo, y gracias a Giomar por la invitación, de abrir la palabra de Dios
para la meditación antes de comenzar las labores de este día. Y si tiene tu Biblia a mano o un dispositivo, quiero tomar como punto de referencia la segunda carta de del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo número 17 hasta el versículo número 20. Porque vamos a hablar esta mañana un momentito acerca de embajadores en nombre de Cristo. Los guerreros de oración son embajadores en nombre de Cristo. Usted, mi querido hermano, es un embajador. Usted es una embajadora. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y el apóstol Pablo nos hace ver esto en la palabra que terminé de decirle, 2 Corintios 5, 17 al 20. Mi Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La primera frase quiero que mantenga en tu mente allí es, para que no se te olvide, somos embajadores en nombre de Cristo. Así es, somos embajadores en nombre de Cristo. Probablemente usted ha escuchado hablar acerca del ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es justamente lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en una doble vertiente. Permíteme decirte en primer lugar que el pecado trajo consigo separación, el pecado trajo vergüenza, el pecado trajo degradación. Con la entrada del pecado hubo una separación entre Dios y el hombre. Esto produjo vergüenza a la raza humana porque Dios había colocado a la primera pareja en el jardín del Edén para que ellos vivieran felices, para que estuvieran juntos y para que pudieran gozar de la felicidad plena que es en Dios. Así que hubo separación, hubo vergüenza, hubo degradación. Con la entrada del pecado, el hombre se degradó a su mínima expresión. Así que con la entrada del pecado, la raza humana cayó al más bajo nivel. Porque el pecado no solo separa, sino que aleja al hombre de Dios. El pecado produjo lo que llamaríamos como una ruptura en esa relación sana que había entre Dios y su criatura. Esa comunión íntima que había fue rota. Y fue rota no porque Dios decidió romperla, no. Fue rota porque el hombre se alejó de Dios. Porque el problema nunca ha estado en Dios. El problema ha estado en la raza humana. Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Es el hombre que se aleja de Dios. Pues usted recordará que cuando el hombre peca, el hombre se separa de Dios. Y cuando Dios va a buscarlo, no lo encuentra en el lugar acostumbrado. El hombre se había ido, porque el hombre huye. La persona comete el error y huye, se aleja, se esconde, se desconecta para que no haya comunicación. Pero Dios ha estado siempre en el mismo lugar. Dios siempre ha estado con la misma intención salvífica de salvar al hombre y de conectarlo en el lugar donde puede ser hallado. Así que hubo una brecha de separación. Si hubo una brecha de separación, entonces la pregunta es, ¿cómo podía el hombre volver a encontrarse con Dios?
cómo el hombre podía conseguir esa armonía que había con Dios desde el principio. La respuesta a esta pregunta es obvia. El hombre, por sí solo, no podía reencontrarse de nuevo con Dios. El hombre no tenía esa facultad, esa capacidad, ese poder de decisión de reconciliarse con Dios. Él no tenía una fórmula humana de decir: la armonía que tenía con Dios la voy a recuperar en este momento. Pero miren, aunque el hombre no tenía esa capacidad, no tenía ese poder intrínseco en él, leer el texto que leímos hace un momento, el versículo 18, esta mañana nos llena de ánimo, porque dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando el hombre era incapaz, cuando el hombre era impotente, cuando el hombre no podía resolver las cosas por sí solo, entonces el apóstol nos recuerda: mira, todo esto, todo ese proceso de reconciliación, toda esa manera de nosotros poder regresar a Dios, usted solo no puede, pero todo esto proviene de Dios. Apreciados hermanos que me escuchan esta mañana, guerreros de oración, es bueno que sepa que la iniciativa de tu salvación procede de Dios. La iniciativa de mi salvación procede de Dios. De que Dios orquestó un plan de salvación para mí. Dios orquestó un plan de salvación para ti. Por eso, en el lugar donde te encuentras esta mañana, debes saber que sin importar los problemas que puede estar pasando a tu alrededor, hay un Dios en el cielo que está interesado en ti, que está interesado en liberarte, que está interesado en tus problemas, que está interesado en tu vida. Pero más que esto, está interesado en mostrarte el camino por donde debes andar. Porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, y entonces nos entregó el ministerio de la reconciliación. Somos parte de este lindo ministerio, el ministerio de la reconciliación. La salvación de la raza humana es producto de Dios, es de origen divino. A través de Cristo, Dios tendió un puente, sí, un puente, desde el cielo hasta la tierra. Este lo llamamos un puente de esperanza, un puente de fe, un puente de amor, un puente de perdón. Y subraya esa palabra, perdón. Dios tendió un puente de perdón. En Cristo tú y yo alcanzamos el perdón. En Cristo nosotros somos perdonados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Alabo a Dios esta mañana, porque recibimos el ministerio de la reconciliación. Alabo a Dios esta mañana, porque yo estoy en paz. Porque tú estás en paz. Alabo a Dios esta mañana, porque tú eres mensajero de paz. Tú eres mensajero de esperanza. Nosotros somos mensajeros de amor. Y al hablar a los guerreros esta mañana, quiero decirle que Dios tiene planes personificados para todos ustedes. Los planes buenos y hermosos de Dios son para ti esta mañana. Porque a través de Cristo somos reconciliados con Dios. A través de Cristo tenemos de nuevo esa armonía que había en el principio. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos respirar vida nueva. Mis amados, es a través del sacrificio en la cruz que alcanzamos el perdón de los pecados. Y esta mañana, yo sé que durante todo este año que ha pasado, de este amanecer con Cristo, amanecer con Jesús, durante 12 meses
365 días. Yo sé que ustedes han recibido muchos favores. Sé que ustedes han recibido muchas bendiciones. Sé que ustedes han visto la mano de Dios obrando muy de cerca. Que Dios ha cambiado el diagnóstico médico, que Dios ha sanado enfermos, que Dios ha abierto vientre de personas que no habían podido tener hijos y por la gracia de Dios tienen hijos. Que Dios ha reconciliado matrimonios durante este último año. Que Dios ha roto corazones y ha fabricado nuevos corazones de personas que dejando el mundo se han congregado para servir de nuevo a Dios. Son muchos los milagros que ustedes han visto durante este último año. Pero el mayor de los milagros ha sido en que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. En que hemos sido declarados justos para ahora vivir la vida de Dios. Jóvenes y señoritas, adultos, Dios ha entregado a su Hijo Jesús y a través de la sangre de Cristo ha llegado el perdón a nosotros. Ahora somos personas perdonadas por Dios, somos personas habilitadas para andar en los caminos de Dios. Ahora somos guerreros que estamos dispuestos a caminar día a día, agradecidos con la frente en alto, sabiendo que aquel que nos llamó nos perdonó. Así que la declaración del apóstol Pablo tiene relevancia para nosotros hoy. Y en el versículo 17 de 2 Corintios, capítulo 5, que lo leímos hace un momentito, ahora él declara, miren hermanos, hermanos guerreros, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo pasó. Y aquí todo es hecho nuevo. Así que en el inicio de esta semana, hoy, este lunes, temprano, el mensaje es claro. Si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Olvídate del pasado. De hecho, a Dios no le interesa ya tu pasado. Porque la sangre de Cristo te limpia. La sangre de Cristo te declara justo. La sangre de Cristo te habilita para que desde este momento en adelante camine con Dios, haga la voluntad de Dios. Tú eres una nueva criatura. Si tú eres una nueva criatura, ahora debes caminar como nueva criatura. Guerreros de oración, apreciados hermanos, qué bueno es saber que estamos en Cristo. Qué bueno es saber que la sangre de Cristo nos ha limpiado y que su poder y su gracia nos han dado un nuevo corazón. Qué bueno es saber que hemos sido reconciliados de nuevo con Dios, que hemos sido habilitados por Él, que hemos sido perdonados por Él. Y nota que estoy mencionando aquí tres palabras clave. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados y hemos sido habilitados. El perdón es un don gratuito que procede de Dios y que nos ha sido dado. No porque lo compramos, no porque hicimos gran esfuerzo para ello, no, como un regalo. El perdón es un regalo que recibimos. Y entonces es al recibir el perdón como regalo, hemos sido reconciliados. Ahora estamos de nuevo con Dios, unido con Dios. Esa reconciliación ha sido posible. Y al ser reconciliado, ahora Dios nos habilita. Porque la Escritura dice, te di el ministerio de la reconciliación. Dios nos perdona, nos reconcilia con Él, nos habilita otorgándonos el ministerio de la reconciliación. Tú tienes ahora el ministerio de la reconciliación. Estar en Cristo significa entonces haber aceptado por la fe ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Estar en Cristo significa poner nuestra vida en armonía con la luz del Evangelio que recibimos a través del sacrificio de Cristo. Y yo digo, gloria a Dios. ¡Qué regalo más hermoso! ¡Qué regalo más grande!
¡Qué regalo más significativo! Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres sus ofensas, sino colocando un puente de esperanza, un puente de salvación, un puente de perdón, un puente de amor, para que a través de Cristo, el puente, nosotros podamos tener armonía plena con Dios. Yo alabo su nombre esta mañana, porque la muralla de separación que produjo el pecado ha sido rota a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya no hay muralla de separación. Hay salvación para todos. Hay salvación para toda raza. Hay salvación para todo pueblo. Y no importa el lugar geográfico donde tú estés, allí tú eres un embajador. Allí tú eres un comisionado por Dios, porque también allí en el lugar donde te encuentras, tú has recibido por la gracia de Dios el ministerio de la reconciliación. Ahora disfrutamos el amor de Dios. Y a todos aquellos que se han beneficiado por el favor divino, Dios hace un pedido. Y esta mañana, preciados guerreros, ese pedido que Dios hace, yo quiero dejarlo muy claro en tu mente. Dios hace un pedido. El pedido que Dios hace es, sean embajadores en nombre de Cristo. Eso es lo que Dios dice. Sean embajadores en nombre de Cristo. Es el pedido que yo te hago esta mañana. Sé embajador en nombre de Cristo. Usted ha sido comisionado por Dios mismo para convertirlo en un embajador por cuanto tú recibiste el ministerio de la reconciliación. Y todos aquellos que Dios le dio el ministerio de reconciliación, entonces Dios lo habilita para convertirlo en sus embajadores. Dios confía en nosotros. Apreciado hermano, apreciado amigo, Dios confía en ti. Jóvenes, señorita, Dios confía en ti. Sí, Dios confía en ti, porque cuando Dios nos convierte en sus embajadores es porque tiene la confianza en que nosotros vamos a hacer el papel de un embajador. Aquí en nuestros países, un embajador es una persona que se designa y se le autoriza, dándole todos los poderes necesarios para que represente a República Dominicana en un país con la cual se tiene relaciones. Embajador dominicano en Estados Unidos, embajador dominicano en Europa, en cualquier país de Europa, embajador dominicano en cualquier país del Caribe, en cualquier país de Centroamérica, en cualquier país de Sudamérica. Ese embajador dominicano representa a la República Dominicana en ese lugar. Así que cuando mi Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, cuando Dios dice que tú eres su embajador, lo que Dios está diciendo, mira, en el país donde tú estés, en el lugar donde tú te encuentres, allí donde tú estás, tú eres mi embajador. Tú me vas a representar allí. Yo te estoy dando el ministerio de la reconciliación. De la misma manera como yo te reconcilié a través de Cristo, a partir de este momento tú vas a reconciliar a otro haciendo lo mismo que yo hice por ti. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Somos reconciliados con Dios. Y Dios nos entrega el ministerio de la reconciliación. Ahora tú tienes que salir y reconciliar a otro con Dios. Ahora tú tienes que decirle a otro acerca de la gran bondad de Dios. Ahora tú puedes vivir una vida sin temor, sin ansiedad, sin esa penalización que produce el pecado, porque tú tienes a quien acudir. Tú no estás abandonada, tú no estás abandonado, tú no estás solo. Por eso tus pensamientos deben estar claros, fijos en aquel que hizo el milagro contigo. Así que debemos convertirnos ahora en puente. Cristo fue un puente que nos condujo al Padre. Ahora, nosotros somos puente para facilitar que otros pasen por allí el mismo proceso que tú viviste
allí cuando Cristo te cambió, te renovó, te hizo una nueva criatura, como embajadores. Tú tienes el deber ahora, no solamente de estar bien representando a Dios, sino de compartir el temor de Dios con cuantos te rodean. Apreciados guerreros de oración, esta mañana es mi privilegio, en esta semana aniversaria, decirte que Dios no hace acepción de personas y que el privilegio de convertirlo en sus embajadores y darle el ministerio de la reconciliación lo hizo para hombres y mujeres. También lo hizo para jóvenes y niños. Lo hizo para ricos y pobres. Lo hizo para toda raza, para toda nación, para todo pueblo, para toda lengua. Todos nosotros hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, hemos sido habilitados por Dios para comunicar mensajes de esperanza, mensajes de bendición, mensajes que comunica la verdad de un Cristo que Dios lo envió para reconciliar al hombre con Dios. Esta mañana es mi deseo que el Espíritu Santo de Dios siga obrando en tu vida. Sé que todavía hay algunas cosas que hay que poner en orden en la vida de muchos de nosotros, pero no luches tú solo. Tú solo no vas a poder poner esos asuntos en orden. No, invita a aquel que te quiere ayudar. Aquel que te entregó el ministerio de la reconciliación, aquel que hizo una obra que tú no podías hacer, que te ha perdonado, te ha reconciliado, te ha dado una nueva oportunidad, él está listo a seguir caminando contigo. Él está listo a tomarte de la mano y decirte, no temas, yo te ayudo. Y esta mañana es mi deseo que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en tu vida, completando lo que falta, habilitándote con grandes destrezas y habilidades que te permitan ser un buen embajador, una buena embajadora, un fiel hijo de Dios, una fiel hijo de Dios, para que donde quiera esté, en la circunstancia en que te encuentres, tú seas un puente de bendición para ti, para tu familia, para tus vecinos, para las personas que están bajo el radio de influencia tuyo. Que el Espíritu Santo te use con poder mientras sirve a Dios como guerrero de oración. Querido Señor, gracias por esta mañana. Decenas de personas están en esta plataforma. En muchos de ellos ya el milagro ha terminado. Ya la sangre de Cristo le ha perdonado y le ha limpiado. Muchos de ellos ya están habilitados para ser embajadores tuyos en el lugar donde se encuentran o donde tú le indiques. Esta mañana te agradecemos por ese milagro tan grande que tú haces en su favor. Pero también sé que en muchos corazones de los que están en esta plataforma, la obra está ejecutándose en este momento. Y el pedido es, Señor, completa la tarea. Tú amas esos corazones destrozados, esos corazones angustiados, esos corazones que están llenos de duda, llenos de temor, llenos de ansiedad, llenos de preocupación. Y te pido, Señor, que trabaje en sus vidas, que trabaje en su mente y que la sangre de Cristo sea suficiente para limpiarlo de todo pecado y de toda maldad y convertirlo en una nueva criatura para que alaben tu nombre. Bendice cada hogar que ha entrado a esta plataforma, cada familia. Completa la obra, Señor, y habilítanos para que todos nosotros, como tus embajadores, seamos puente de esperanza para llevar amor, para llevar consuelo, para llevar regocijo, para llevar gozo a mucha gente que lo necesita en este tiempo. Y al fin, Señor, concédenos la dicha de cuando Cristo regrese, ir con él a la patria celestial. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Pastor, muchas gracias por ese mensaje poderoso. Hemos sido
grandemente edificados. Así que deseamos, pastor, que Dios le bendiga. Gracias por estar apoyando al ministerio Despertando con Jesús, Guerreros de Oración. Y estaremos orando por usted, pero sabemos que tiene una agenda muy apretada y ahora va rumbo a unos compromisos en el interior, pero Dios va con usted y estarás en nuestras oraciones. Muchas gracias, Omar. Siempre a las órdenes. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias, señores. Ahí estuvo el pastor Paulino Puello. Qué mensaje más edificante. Nos vemos, señores, a las 3 de la tarde, Guerreros de Acción. A las 3 de la tarde, señores, no a las 9, lo voy a recordar. A las 3 de la tarde estaremos reunidos en la Asociación Central Dominicana, frente a la Embajada de Haití, calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Máximo Gómez, 3 de la tarde. Ahí vamos a estar y de allí vamos a partir a orar en una casa. Así que si te quieres unir a esta visitación evangelística que vamos a hacer hoy, te vamos a esperar ahí con los brazos abiertos para que te unas a salir con nosotros a llevar esperanza. Sábado 21 de agosto, día de encuentro Guerreros de Oración. Una programación de agradecimiento por lo que Dios ha hecho durante todo este año. Sábado 21 de agosto, a las 3 de la tarde. Ahí nos vamos a estar reuniendo en la Iglesia Central de Quisqueya. Sábado 21 de agosto, 3 de la tarde en la Iglesia Central de Quisqueya. Ahí vamos a adorar, testimonios, oración y mucho más en el nombre de Jesús. Si quieres entrar, hay dos testimonios que me han enviado dos guerreros que lo voy a compartir a los grupos ya en un ratito. Si quieres entrar a los grupos, me escribes también a mi número personal y ahí vamos a estar para servirte. Recuerden que mañana estamos iniciando a las 6:30 de la mañana nuestro segundo culto, ahora en inglés, después de Despertando con Jesús Español. Nos vamos Despertando con Jesús en inglés a las 6:30 de la mañana, señores. Empezamos mañana para gloria de Dios y ya estamos preparados, estamos listos para empezar el culto en inglés mañana a las 6:30 de la mañana. Y a todos aquellos que tienen amigos que no hablan español, amigos que solo hablan inglés y quieres invitarlo a que se unan al culto de mañana, a orar con nosotros, pues invítelo en el nombre de Jesús. Y si usted quiere aprender más inglés, quiere mejorar su idioma de inglés, quiere estar con nosotros, aunque no sepa mucho inglés, pero tú quieres estar con nosotros, pues tú estás invitado también, guerrero. O sea, no crea que usted está fuera del culto. No, no, no. Aunque usted no sepa hablar mucho inglés, no importa. Usted sabe decir amén. Y amén se dice igual en inglés y en español. Así que gracias a todos por su sintonía. Saludo nuevamente a Santiago, señores. Compréndame, señores. Fue un fin de semana maravilloso que tuvimos en Santiago. Saludo a Grisela. Grisela, gracias por permitirme estar en tu casa. Fue una bendición grande estar en tu casa y comerme ese moro que me hiciste ayer con pescado antes de venir a Dominicana. Yo iba a hacer un Descansando con Jesús anoche, señores. Yo llegué con tanta energía que yo estaba a punto de abrir transmisión. Le dije, no, vamos a dejarlo que no descansar. Pero gracias, señores. Que Dios le bendiga a todos. Y nos vemos mañana. Bendiciones. Hola, Grisela Paredes desde Santiago. Soy del Grupo 59. Pues mi testimonio es que en el otro año, en 2020, mi hijo vive en México. Se casó en 2015 y me dice, mami, para que participe en 40 días de ayuno y oración. Como yo soy diabética, nada más hice las oraciones. Y puede invitar más personas. Cuando yo invito a María Elena de aquí de Santiago, dice, ay, yo estoy con el grupo de Jomar. Ya ella me había dicho anteriormente que estaba con Jomar. Bueno, digo, ¿quién será Jomar? Pero cuando Lucy Roa Montilla, mi amada
hermano, yo la invité, me dice, es que yo a esa hora estoy con Jehová. Y ella siempre me mandaba el link y yo nunca abrí el link de Pastor Jehová. Bueno, cuando un día en uno de esos envíos que ella hizo, vi a María del Pilar de aquí de Santiago, digo yo, María del Pilar, entonces eso me interesó y escuché, lo escuché después. Entonces un día veo que iba a Moisés, el pastor Moisés Valdés, que es muy querido, de mi hija Brenda y yo dije, bueno, pero ese pastor lleva a personas buenas allá. Entonces, desde abril, pastor, estoy yo viendo a Despertando con Jesús. Y déjeme decirle que a la hora que usted empezaba el programa, a esa hora me acostaba yo viendo televisión. Y siempre sentí esa mortificación, por lo que contemplamos somos transformados. Y mi esposo me decía, Grisela, déjate de ver tanta película sangrienta. Yo me pasaba los domingos, eso era una tanta corrida, de la tarde hasta el domingo. Y déjeme decirle, pastor, que gracias a ese despertar que usted nos ha hecho sentir a muchos hermanos, yo soy una de ellas. Pues hace 3 meses, desde abril, que empecé a ver su programa, sin perderme ni un día, como dicen, de domingo a domingo. No le he puesto la mano al control de la televisión, porque yo digo, Dios mío, pero yo viendo tanta película, sí, haciendo el año bíblico, y orando, pero me faltaba eso. Dije, tengo que acostarme temprano. Y le dije, Señor, despiértame a las 5. Y el Señor nunca me ha fallado. Y gracias a Despertando con Jesús, mi vida ha cambiado. Para honra y gloria de Dios, Jehová me despierta a las 5 de la mañana, 4:30, y yo me quedo ahí. Si a las 4:30 me quedo y me pongo a leer mi lección matutina de cada día. Bendiciones, pastor, siempre oro por este ministerio que está transformando vida. Y estoy muy agradecida de todas las personas que usted lleva a predicar. Son muy importantes, muy edificantes esas personas que usted lleva a su programa Despertando con Jesús. Bendiciones. Yo voy por los caminos sembrando solo amor. No hay tiempo para el odio, el monstruo destructor. No más de una vida. Yo he de vivir aquí y debo aprovecharla. Amar es mi sentir. ¿Qué gano con odiar? ¿Qué gano con herir? Si el mal que a otros haga también lo es de sufrir, mejor es que padezca amando a los demás. Si otros hacen la guerra, yo debo hacer la paz. El odio es fuerza negra que solo da dolor. Odiar no es cosa buena, amar es lo mejor. Piensa que no es muy fácil amar al que hace el mal. Debemos, sin embargo, luchar por lo ideal. Amar al que me ama es algo natural. Amar al que me odia es chispa divinar. Servir al que es mi amigo es íntimo deber. Servir a mi enemigo, en Dios lo puedo hacer. De todas las victorias, ninguna es superior a esta de sembrar, no odio sino amor. Por eso, aunque me cueste, yo debo proseguir amando como Cristo. En mi fugaz vivir. Con tu regalo mejor, porque
amigo soy y mucha felicidad. ¡Hola, cumpleaños! Pero la vela de este lado no duró nada. Pero que se acabó rápido. Lo que pasa es que la otra duró hasta que cantamos feliz cumpleaños y eso se apagó. Saludos, ya como el pastor Giomar ha pedido de que diga por qué le gusta este programa, de verdad que este programa es un invento de Dios, como les decimos los guerreros a veces en el chat, así que es un invento de Dios, y creo que Dios lo inventa bien inventado, y de verdad que he sido una persona muy diferente, un líder muy diferente, un cristiano muy diferente, un predicador diferente, mi predica tiene más éxito ahora después de Despertando con Jesús. Ha sido un cambio del cielo a la tierra. De verdad que le agradezco mucho a este programa. Y me gusta mucho porque incentiva la consagración, a conocer a Dios, como siempre Omar lo dice, a tener una relación íntima cada día con Dios. O sea, Despertando con Jesús es una bendición realmente. En la tierra es una gran bendición. Y cada día somos más. Así que yo le motivo a los demás guerreros y guerreras que puedan compartir su video, puedan decir, ¿por qué le gusta este programa? Yo creo que no se van a arrepentir. Realmente este programa es una maravilla. Y le doy gracias a Dios porque a través de este programa también conocí a la persona que hoy es mi novia, que es Ramona Pérez. Nunca pensé que iba a conocer a una persona como ella en un programa así. Y Dios la tenía. Qué mejor es un programa de oración. La tenía para mí. Así que le agradezco a Dios por este programa porque es una bendición. Y recuerden, no pise freno. Desde aquí, desde el campamento, la esperanza continúa. Somos guerreras de oración y no pisamos freno. Arroyo Hondo no pisa freno. Bendiciones, guerrero. Soy Margarita Tejada. Algunos me conocen, ¿verdad? Otros no. El motivo que tuve para ingresar al grupo Guerreros de Oración fue por una prima hermana mía, Dulce Marte, que el pastor la conoce muy bien porque fue su maestra, según tengo entendido. El grupo Guerreros de Oración ha cambiado mi vida 100%, porque aunque en otras oportunidades yo he sido adventista, pero ahí en ese lapso de tiempo en que ingresé estaba un poquito letargada en el Evangelio, pero el programa y el grupo fueron como un motor en mi vida, me motivaron, me incentivaron, las esperanzas, la fe, todo se reavivó. Entonces yo digo que el Grupo Guerrero para mí fue una bendición, es una bendición, y es una bendición tenerle a todos ustedes como amigo, ¿verdad?, como hermanos. Y al pastor Giomar, que fue el motivador número uno, que ha sido siempre quien nos ha guiado en esto. En cuanto a las canciones, no suelo hacerlo en público, así que trato de hacerlo como yo puedo, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Los amo en Cristo. Hola. Soy Kaeli, le quería cantarle una canción. Da una sonrisa cierta, sonrisa venta, llena de amor. Quien tiene Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento que le voy a amar. Tropieza aquí, se calla ya, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Despertando con Jesús. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Zaira Peña, pero me conocen como la chiquitica de Jehová, una guerrerita de la oración. Y les traigo una poesía a todos los guerreros y a Jehová, que dice así. Somos juventud de Cristo, vencedores de Marzón. Luchando, siempre luchando, junto a ti, querido hermano. De la cruz levantaremos nuestra antorcha encendida. Y la luz de Jesucristo será siempre nuestro guía. Nuestro lema para siempre, 10 mandamientos sagrados.
con fuerza nos levantamos observando el santo sábado. Nuestro detonante es la Biblia, nuestra esperanza es el cielo, nuestra misión en la tierra es predicar el Evangelio. Y no pisen freno, guerrero de la oración, Dios le bendiga. Aquí estamos en la casa de Damari para animarla un poco, compartiendo esperanza. Vamos a cantar un poquito para que ella se anime. Bienvenida da Jesús en los brazos de su amor, al que en busca de la luz vague ciego y con temor. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador. Buenos días, despertando con Jesús, los guerreros de oración. Yo no piso freno, señores. Mis hermanos, yo no piso freno. Le doy gracias a Dios primero y a todos mis hermanos, guerreros de oración, y al pastor Leomar Peña por haber llegado a mi vida. He sido muy bendecida después que empecé a ver el programa Despertando con Jesús. Mi vida ha sido un nuevo despertar para que, en el nombre de Jesús, ha sido... Puedo decir que tengo una vida nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias a todos los hermanos que me han mandado su saludo, que han hecho su aporte para el arreglo de mi casa. Y le pido a Dios mucha bendición. Oro todas las noches por los guerreros de oración y por los pastores, todas las iglesias y nuestros hermanos. Y muchas gracias y le digo... Que no piso freno, yo no piso freno, señores. La Guerreras en Acción, en la casa de Elvin y Tania, aquí estamos compartiendo, llevando esperanza a esta familia. Días hay, lo sé, en qué triste te siente y si. No peace and freno. Don't put the brakes on. Mm.
Mi nombre es Cristina Ramón de los Santos. Aprovecho este momento para agradecerle al pastor Román Peña y al grupo de Guerrero por orar por mí. Y también para decirle que su programa ha sido de muchas bendiciones para mí. Y quiero contarle en este momento que he tomado mi decisión de bautizarme por medio de su programa, que ha aumentado mi fe y me ha llevado a acercarme más al Señor. En este mundo que impida que la palabra de Dios sea predicada. No hay nada que lo pueda impedir, porque es que Dios siempre tiene una forma, Dios siempre tiene una manera para que su mensaje llegue. Y en estos días, aunque los templos han estado cerrados, ahora con mucha intensidad se está predicando la palabra de Dios. Hay muchas aplicaciones que antes las personas no usaban y ahora son aplicaciones que han tomado mucha relevancia, donde las personas se están conectando, predicando la palabra del Señor. Y yo quiero glorificar el nombre del Señor en esta hora, porque su presencia está con nosotros. O sea, Dios está contigo. Él está pendiente de lo que está sucediendo. Y muchas personas hoy día han usado o han tomado la decisión de tener un encuentro con el Señor. Es cierto que no es que nosotros tenemos que esperar que algo suceda para nosotros entregarnos al Señor. Sin embargo, Dios utiliza muchas situaciones y circunstancias para que las personas se entreguen a Él. Porque el plan de Dios es salvarte. El otro día estuve hablando con una persona que me dijo: Geomar, si salimos vivos de esta situación con el coronavirus, pues desde que la iglesia abra, pues yo me voy a entregar a Cristo Jesús. Y así hay cientos de personas que hoy día están reflexionando, se están dando cuenta de que lo que está pasando, pues Dios lo está permitiendo. O sea, Dios no es que ha enviado el COVID-19, no. Sin embargo, muchas bendiciones. El próximo lunes, oigan esto, el próximo lunes estamos iniciando una semana de poder tempranito en la mañana. Esto sí es para los valientes. Esta semana sí es para los guerreros, porque va a ser muy tempranito en la mañana. Gloria a Dios. Yo hice una pregunta ayer y pregunté: ¿a qué hora ustedes proponen? Porque yo no puedo sin ustedes, ¿verdad? Y todos dijeron, en su gran mayoría, todos dijeron: Geomar, queremos a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Algunos dijeron a las 6 de la mañana, otros dijeron a las 6 y media, pero las 5 de la mañana fue la que ganó. Así que el próximo lunes estaremos a las 5 de la mañana con ustedes aquí en una semana de reavivamiento, en una semana de oración tempranito buscando a Jesús. Yo no sé cómo llamar a esa semana. Ponle tú el nombre. ¿Cómo tú quieres que se llame esta semana? A ver qué nombre es el que más sale. He pensado buscando su presencia. He pensado tempranito con Jesús, mañanita con Jesús, un encuentro con Jesús. Todavía no me defino con qué nombre ponerle a esa semana de reavivamiento espiritual. Pero yo voy a dar la oportunidad, ya que ustedes han estado conmigo todos los días. Propónganlo ustedes, como ustedes quieren que se llame la semana de oración que inicia el próximo lunes. ¿Cómo usted quiere que se llame? Y el nombre que más se repita, pues ese es el nombre de la semana de oración. Así que yo voy a ver
un encuentro con Jesús, dice Solange, una semana de victoria. Gloria a Dios, Julio, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Encuentro con Jesús, bueno, encuentro con Jesús, mañanita con Jesús, dice María Pérez, un encuentro con Jesús, bueno, un encuentro con Jesús está ganando, dice temprano buscando su rostro, Irene Emilia, bueno, hay muchos nombres bonitos, Julia dice despertando con Jesús, ese es un nombre poderoso, semana... Y Dalina, ja, que Dios te bendiga. Y Dalina dice, semana de los guerreros. Wow, tremendo. Miguel Peñalo dice, buscando la mano de Jesús. Oye, pero ustedes son bien creativos. Ustedes son tremendos. Semana de fortalecimiento espiritual, un encuentro con Jesús. Bueno, está ganando un encuentro con Jesús. Tempranito con Jesús, dice Juan René, mi hermano, Dios siempre está contigo. Juan René dice tempranito con Jesús. Wow, cuántos nombres. Claribel dice buscando el rostro de Jesús. Bueno, esto está reñido. Dolores dice amanecer con Cristo. Bueno, ustedes han propuesto nombres poderosos. Ustedes han propuesto nombres hermosos. Aquí veo Castula Altagracia dice despertar en Cristo. Gloria al Señor. Bueno, entonces yo, dice María Pérez, guerreros de la oración. Eso me gusta. Pero vamos a orar al Señor. A ver, yo mañana le voy a anunciar cómo se va a llamar esa semana de oración. ¡Wow! Oigan esto. Este está profundo. Pedro Ramírez dice de rodillas venceremos, señores, esto se está poniendo muy interesante, ustedes me están dando muchas ideas, wow, cuántas ideas, Cristina Severino dice, una cita con el rey, wow, gloria a Dios, bueno, esto está poderoso, yo ahora, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponernos en oración y a ver cuál nombre el Señor quiere que nosotros le pongamos, madrugando con Jesús. Ahora yo le voy a hacer la segunda pregunta. Oigan esta pregunta, porque ustedes están ahora que sí, que poniendo nombre y todo, pastor, sí, a las 5 de la mañana, pero yo voy a preguntar, cuando suene la alarma y digan las 5 de la mañana y usted esté acostado, arropado, con frío y con ese sueño, ¿usted se va a despertar? Porque yo voy a estar despierto, yo tengo que estar despierto ya desde antes de las 5. Y yo te pregunto, ¿tú te vas a despertar a las 5, encontrarte con Jesús? Séame sincero. ¿Usted se va a despertar o no? Porque si usted no se va a despertar, entonces a usted lo van a despertar. Porque yo estoy seguro que Dios lo va a despertar. Gloria al Señor. Pero ponga su alarma y todo para que usted a las 5 esté con nosotros. La semana que viene vamos a invitar a algunos pastores, vamos a dar la oportunidad ahora que otros se unan a la transmisión. Nosotros tenemos muchos líderes buenos que Dios lo usa, que predican, que tienen dones de hablar del Señor, y yo quiero incluirlos también. Así que la próxima semana yo voy a tener un invitado cada día y vamos a hacer una semana con un pastor invitado para que ustedes puedan compartir con otros pastores también, que al igual que yo, el Señor los usa a todos de la misma manera. No hay diferencia entre pastor y otros. Todos somos llamados con un propósito y vamos a dar la oportunidad a que se unan con nosotros a esta transmisión para yo también escuchar a otros pastores hablar del Señor junto a ustedes y también yo edificar mi vida. Más adelante tenemos otras. Si entregas todo a Jesús, si se puede.